yo recuerdo siempre en aquella época nefasta para el país, que fue el 2002-2003, lo ejemplar que fue la toma en cooperativa y en la organización en cooperativa de lugares como el Bauen, como IMPA, como muchos lugares que funcionaron luego cooperativamente y que demostraron que podían seguir funcionando aún sin un patrón. En ese sentido me parece nefasto que la ley de expropiación haya sido vetada. Eso tiene que salir.